milagro que vamos a ver hoy fue realizado por Jesús en la ciudad de Capernaum, a la cual había regresado después de su gira por Galilea. Mientras regresaba a casa en Capernaum, según dice la Biblia, se hospedó en una casa y la mayoría piensa que era la casa de Simón Pedro. La Biblia nos dice que una gran multitud se reunió en esta casa y allí encontramos una interesante expresión. Dice en el versículo 1: Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Lo único en lo que pude pensar fue en esos programas de opiniones con diferentes personas presentes y diciendo: y fulano de tal está aquí. Bien, en ese día en particular Jesús estaba en la casa. Vamos a ver lo que pasa cuando Jesús está en casa y cuando la gente se reúne para oírle hablar. La Biblia dice que no había más espacio en la casa, ni siquiera para una persona más. El versículo 2 dice: e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Este relato está registrado en Mateo, Lucas y Marcos. No está en el Evangelio de Juan, pero sí está en los otros tres evangelios. En la introducción que Lucas da a este relato, nos dice algo acerca de la muchedumbre que se había reunido ese día. En Lucas 5:17 leemos: Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Obviamente, esta era una multitud muy sofisticada, una muchedumbre de gente que por lo general no se reunían, gente que la Biblia menciona como fariseos, maestros de la ley, gente que había venido de Galilea, Judea y Jerusalén. Así que, en esta casa, ese día, no solamente estaba Jesús, sino también había un grupo de gente sofisticada. Estaban abarrotados bajo ese techo, a lo mejor en la casa de Simón Pedro, y Jesús estaba ahí. La Biblia dice que les enseñaba de la palabra. Este es uno de los pocos lugares en donde se encuentra esta expresión respecto al Señor Jesús. En Marcos 2:2 dice: les predicaba la palabra. Ese es un gran pensamiento, ¿no es así? Jesús predicaba la palabra a la gente de alta sociedad, le predicaba la palabra a la gente sofisticada de su tiempo, predicaba la palabra a los fariseos y a los dirigentes de su tiempo. Les predicaba la palabra. Alguien ha sugerido: él ni temía su ceño fruncido, ni cortejaba sus favores. Les predicaba a ellos el mismo mensaje que hubiera predicado a un grupo de gente regular. Les predicaba la palabra. Que Dios nos ayude a recordar a todos los que predicamos que el mensaje no necesariamente cambia debido a la naturaleza del público. El Evangelio es el mismo, sin que importe quién lo oye. Jesús comprendió eso y les predicaba la palabra. Ahora bien, ese día, nuestro Señor ya había comenzado el sermón en la casa en donde toda esa gente sofisticada estaba reunida. Algo pasó que probablemente no había sucedido en todas las reuniones en las que había estado antes. Cuando hubo empezado a predicar, algo dramático pasó. Oiga el relato de Marcos, comenzando aquí. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Eso debe haber sido en el momento en que Jesús predicaba a esta muchedumbre que se apretujaba hasta los rincones de esa casa y que repentinamente escuchó un ruido en el techo. De repente, donde no había ningún espacio abierto, empezó a verse una luz y, para sorpresa de todos, por el agujero abierto del techo apareció una camilla y ahí estaba este hombre. ¡Qué momento! Hablando de querer ir a la iglesia, este hombre tenía el deseo de estar en la iglesia, ¿verdad? Ahora bien, a fin de tener el cuadro correcto de este suceso, permítanme decirles que hay que entender algo sobre la diferencia entre las viviendas orientales y occidentales.
Recuerdo que cuando era niño, iba a la escuela dominical y veía esta historia en el franelógrafo. Y recuerdo algunas cosas que me dejaban desconcertado. Eso debe de haber sido todo un reto para estos cuatro hombres que llevaban a su amigo paralítico por un techo empinado para luego bajarlo por el techo a la reunión. Bien, tengo que decirles que no había techos inclinados. Las casas de ese tiempo eran bajas, muy bajas, con techos planos, a los cuales se llegaba por una escalera en el patio. Se podía subir al techo por fuera de la casa. Jesús probablemente estaba en el vestíbulo y la muchedumbre estaba a su alrededor, frente a él. Y los que trajeron a este enfermo a Jesús subieron al techo por las escaleras de afuera, abrieron el techo lo suficiente y bajaron al paciente por el agujero. Si usted va ahora al Medio Oriente, va a ver muchas casas de esta forma y va a comprender enseguida que lo que estamos describiendo habría sido algo muy fácil y natural para ellos. El techo estaba solo a unos pocos metros de altura y al agacharse y sostener las esquinas de la camilla, probablemente alguna frazada que muchos usaban para acostarse, ellos pudieron bajar al enfermo sin la necesidad de cuerdas. Creo que así fue como lo hicieron. Mentalmente puedo ver de nuevo los cuadros del franelógrafo. Esto en realidad fue un gran milagro. Pero en realidad no fue tan solo un milagro. En realidad, si usted estudia la historia con cuidado, va a descubrir que en ese día tuvieron lugar tres milagros importantes. Así es como vamos a seguir este relato al presentar este informe del milagro que pasó en Capernaum. Primero que nada, el milagro de la percepción de Cristo. En los versículos 1 al 10 leemos que la gente se reunió y a poco llegaron los hombres trayendo al paralítico. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él, unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: «¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?». Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: «¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados». Y continuaremos con esto en un momento. Ahora aquí está el milagro. Jesús sabía lo que estaba pasando en los corazones de todos los que estaban ahí. Primero que nada, vio los corazones de los cuatro hombres que habían traído a su amigo a Jesús. Recuerde que cuando lo bajaron por el techo, la Biblia dice: al ver Jesús la fe de ellos. Este hombre no se curó debido a su propia fe. Fue curado debido a la fe de los cuatro hombres que le trajeron a Jesús. La Biblia dice que cuando vinieron y Jesús estaba ahí, este hombre fue bajado por el techo. Jesús vio la fe de estos cuatro hombres. El resto de la gente en la casa solamente vio el fervor, la compasión y el amor de estos hombres, pero Jesús vio más allá de todo eso, vio la fe de ellos. Ellos creyeron que Jesús podía significar la diferencia en la vida de su amigo. No había barrera demasiado alta ni problema demasiado grande para que ellos trajeran a su amigo a Jesús. Jesús notó todo esto. La Biblia dice que Él vio su fe. Ahora, amigos y amigas, usted no puede ver la fe a menos que sea Jesús. Usted puede ver el resultado de la fe, pero Jesús vio la fe de ellos. Él vio más allá de las obras externas de sus corazones y reconoció que estos cuatro hombres tenían una fe que les había llevado a la acción de traer a su amigo ante el que creían que era su única esperanza. Fueron hombres de fe. ¿Puedo decirles que Jesús todavía ve dentro de sus corazones hoy? Sí, Él está en la casa. Él ve nuestros corazones.
todavía mira nuestras almas y ve más allá de nuestras excusas y defensas. Él ve nuestros corazones por lo que son y sabe si tenemos fe verdadera. ¿Creemos nosotros, como lo hicieron esos cuatro hombres, que Jesús es la única manera? ¿O solo estamos jugando a la iglesia? Porque sabemos que nuestro Señor ve nuestros corazones, miremos dentro, ahora, y preguntémonos nosotros mismos sobre nuestra fe. ¿Alguna vez nos esforzamos por llevar a otros a Cristo porque estamos tan hondamente comprometidos al hecho de que Él es la única esperanza del mundo? Esa es la verdadera exhibición de nuestra fe cuando llevamos a otros al Salvador que ha cambiado nuestras vidas. Primero que nada, Jesús vio los corazones de estos cuatro hombres. Pero la historia se pone más sorprendente al continuar leyéndola. Jesús no solamente vio los corazones de los hombres que por fe trajeron a su amigo a Jesús, sino que Jesús también vio el corazón del paralítico. La Biblia dice que cuando bajaron a este hombre por el techo, era obvio que estaba paralizado, padecía de parálisis. Jesús no le dijo de inmediato, levántate y anda. No. Cuando estos cuatro hombres de fe le bajaron por el techo, Jesús vio al hombre y le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Tengo que decirle, a causa de la muchedumbre sofisticada que estaba reunida a su alrededor, esa afirmación causó no pequeño revuelo entre la gente. Ni siquiera pudieron comprender esto. La Biblia nos dice que Jesús comprendió lo que estaba pasando en los corazones de los fariseos. Lean los versículos 6 al 8 y noten que Él vio su razonamiento defectuoso. Dice, estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Les digo algo. Esto es un pensamiento que asusta. El estar en la presencia de alguien que, antes de que se diga algo, ya sabe lo que uno tiene en el corazón. Yo no quisiera estar en una reunión de negocios con una persona de esta clase. ¿Le gustaría a usted? Jesús sabía el razonamiento del corazón de los presentes. Él vio más allá de sus expresiones y antes de que pudiera decir media palabra, la Biblia dice que el Señor Jesús percibió lo que estaba pasando en sus corazones. Ahora, la Biblia dice que estaban cavilando. No estaban hablando en voz alta. En sus corazones estaban hablando, pero Jesús estaba oyendo sus corazones. ¿Cuántos saben que Jesús oye nuestros corazones? Él vio sus corazones como si fueran un libro abierto. Los escribas estaban cometiendo el mismo error que se describe en Juan 5:18 cuando leemos, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Los fariseos, que estaban reunidos ese día en la casa en donde bajaron a un hombre por el techo, creyeron que este hombre estaba afirmando que era igual a Dios. Ellos sabían que eso no podía ser posible. Ahora la conclusión a que llegaron, y para esto usted tiene que ponerse su sombrero de pensar y ver esto con cuidado. La conclusión de ellos fue un silogismo con una premisa mayor y otra menor, pero con una conclusión equivocada. Como saben, se puede tener las premisas correctas y todavía llegar a una conclusión equivocada. Noten que aquí tenemos una premisa mayor y otra menor. Hoy lo diríamos más o menos así. Este hombre dice que puede perdonar pecados. Solo Dios puede perdonar pecados, por lo tanto, este hombre es un blasfemo. Ese era su razonamiento. Ahora bien, el único problema con eso es que tenían las premisas correctas, pero llegaron a la conclusión equivocada. La lógica apropiada hubiera sido esta. Solo Dios puede perdonar pecados, por lo tanto, este hombre es Dios. Así es como debían haber razonado, pero, como ven, el corazón del hombre sin Dios es ciego a la verdad, así que el resultado obvio de esta acusación se les escapó. Y llegaron a la conclusión equivocada de que el que tenían delante era un impostor.
Aún más que eso, era un blasfemo, afirmando ser Dios cuando no era posible que lo fuera. Lo interesante es que Juan ya sabía lo que había en sus corazones, vio más allá de sus apariencias externas. Como saben, la Biblia dice: el hombre ve las apariencias externas, pero Dios ve el corazón. Pienso en lo extraño que hacemos como gente cuando tratamos de razonar en nuestros propios corazones en contra de la voluntad de Dios, como si Dios no estuviera viendo el razonamiento que está teniendo lugar en nuestros corazones. Dios sabe lo que pensamos. Él ve nuestros pensamientos y las intenciones de nuestros corazones. Jesús no solamente vio su razonamiento defectuoso, sino que también vio su razonamiento necio. Noten los versículos 9 al 11. Ahora escuchen con atención para que entiendan la lógica de este pasaje. ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ahora, el debate aquí va de lo que no se ve a lo que se ve. Escuchen con atención. El perdón de los pecados es un acto divino en el ámbito espiritual. La realidad del perdón no puede ser demostrada por observación humana. ¿Me entienden? Por ejemplo, si usted se acerca a alguien y le dice que usted sabe que nuestros pecados están perdonados, en realidad no habrá investigación en la tierra que pueda decir si lo que usted está diciendo es verdad o no, porque el perdón del pecado tiene lugar en el ámbito de lo espiritual. Pero la curación del paralítico tiene lugar al decir una palabra. El asunto es completamente diferente. Es un acto que se puede verificar porque en la esfera de la observación humana, el hombre puede determinar si la curación es genuina o no. Aquí tenemos a un hombre que ha estado paralizado toda su vida. Si se pone de pie y sale caminando de la reunión con su lecho bajo el brazo, uno puede determinar con suficiente seguridad que ha sido curado. Jesús está diciendo que la sanidad del paralítico es tanto un acto divino como lo es el perdón de los pecados. Y es igual de cierto que nadie puede curar la parálisis con una palabra si no es por el poder de Dios. Como decir que nadie puede perdonar pecados sino Dios. Así que Jesús está diciendo, y escuchen con atención: si por medio de mi palabra sano a este paralítico con una palabra de poder, ustedes pueden tener la certeza de que tengo la autoridad en la tierra para perdonar pecados. Jesús tomó un acto demostrable y lo usó para demostrar algo que nadie podía ver, y básicamente está usando el mismo tipo de lógica. Está diciendo: si yo puedo hacer que este hombre se ponga de pie y camine, obviamente tengo el mismo poder que se necesita para perdonar pecados. E inmediatamente le dijo al hombre que se levante y ande. Me encanta esto. El hombre se levantó, y lo que requirió de 4 hombres para cargar, lo cargó bajo su brazo y salió del cuarto. Jesús vio los corazones de los hombres que vinieron por fe, vio el corazón del paralítico, vio el corazón de los fariseos. Eso es un milagro. Solo Dios puede hacer eso. Permítame hacerle una pregunta. Recuerdo cuando un colega predicador nos visitó un domingo por la mañana y en su predicación dijo algo como esto: suponga que Dios pueda leer su corazón, su mente y sus pensamientos, y los pone en una pantalla bien grande para que todos lo vean. No recuerdo un momento en que en nuestra iglesia haya habido un mayor silencio. Parecía que hasta el aire se detuvo y casi nadie respiraba por temor de que el predicador tal vez de alguna manera pudiera hacer eso. No lo sé, pero ¿sabía usted que la Biblia nos dice que el Dios Todopoderoso en efecto conoce nuestros pensamientos? ¿Lo sabía? En 1 Crónicas 28:9 dice: porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás; mas si lo dejares, él te desechará para siempre. La Biblia dice
que el Dios Todopoderoso conoce nuestros pensamientos, tal como ese día leyó los corazones de esos cuatro hombres, el del paralítico y el de los fariseos. Aún en el lugar en que estamos en estos momentos, el Dios Todopoderoso ve nuestro corazón. Es un libro abierto. Él conoce nuestros pensamientos. El Salmo 94:11 dice: Jehová conoce los pensamientos de los hombres. No voy a decir nada más en cuanto a esto, pero se lo dejo en su conciencia como un recordatorio de que no es posible esconder nuestra vida interna del Dios Todopoderoso. Él ve nuestros pensamientos. Algunos de ustedes en estos momentos están pensando en lo que van a cenar esta noche. Dios ve eso, así que más le vale escuchar. Así que vemos el milagro de la percepción de Cristo, el primer milagro en este pasaje. Vio los corazones de la gente. Segundo, el milagro del poder de Cristo. Primero, al mirar este relato, se ve la demostración del poder. En los versículos 11 y 12 leemos: A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos. Su poder quedó demostrado. Este hombre vino ese día y no podía caminar. Tuvo que ser bajado a la presencia de Jesús por sus cuatro compasivos amigos. Este hombre, que había venido a la presencia de Jesús acostado en una camilla, salió caminando y llevando su camilla en sus brazos. Jesús demostró lo que estaba afirmando ser. En realidad, tenía el poder de perdonar pecados. Curó a este hombre de su parálisis. La Biblia nos dice que el poder fue demostrado y la prueba se exhibió. Note su reacción. La Biblia dice que todos se asombraron, pero también note la respuesta. La respuesta de ellos fue que glorificaron a Dios. Ustedes recordarán el pasaje bíblico que dice que debemos hacer nuestras buenas obras y cuando los hombres vean nuestras buenas obras, glorificarán a nuestro Padre Celestial. Amigo y amiga, si alguna vez usted ve un milagro que aduce ser como este, solamente asegúrese de que la gloria vaya a Dios, porque esa es una señal verdadera de un milagro. Que la gloria vaya a Dios. Él es el único que puede hacer tales cosas. La reacción de ellos fue de asombro y su respuesta fue glorificar a Dios. Pero también su réplica fue: Nunca hemos visto tal cosa. Lo vieron. Se miraron el uno al otro después de que el hombre se levantó con su lecho bajo su brazo y se miraron unos a otros y dijeron: Vaya, nunca hemos visto algo así. Lucas, al relatar este episodio, indica que dijeron: Hoy hemos visto maravillas. Lucas 5:26. Hoy hemos visto cosas maravillosas. El Señor Jesús sanó al hombre de su enfermedad. De vez en cuando, la gente viene a verme y me preguntan: ¿Cree que Dios todavía sana? Tengo que decirle algo. Si usted me hace esa pregunta hoy, está haciéndosela al hombre equivocado. ¿Que si Dios todavía cura? Amén. Él sana. A mi juicio lo hace mediante la medicina, por medio de médicos y algunas veces independientemente de todo eso, pero lo hace. Él es un Dios sanador. Él puede sanar. Algunos tal vez se pregunten si lo que padecen está fuera del alcance de Dios Todopoderoso, pero no hay nada que esté fuera del alcance del Dios Todopoderoso. Así que tenemos el milagro de la percepción de Dios y el milagro de su poder. Finalmente, tenemos el milagro de su perdón. Volvamos al versículo 5, dice: Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora bien, si usted lee esta historia como persona promedio, si usted no se ha educado en los pensamientos de la Biblia, a lo mejor piensa que Jesús tenía sus prioridades fuera de orden. Aquí está un hombre que ni siquiera puede andar y Jesús le perdona antes de sanarlo. ¿No piensa que debería atender primero el problema presente y después preocuparse por cualquier otro problema que tuviera en su corazón? Pero Jesús sabía que la necesidad más grande de este hombre no era una sanidad física.
él vio el peso que oprimía su conciencia. A lo mejor, hasta vio el proceso de los pensamientos del hombre que a lo mejor pensaba que su parálisis era el resultado de su mal comportamiento. Que a lo mejor, él era algún tipo de pecador horrible. Su más grande necesidad era una sanidad espiritual. Jesús perdonó a este hombre, no porque quisiera provocar un debate con los fariseos y los maestros de la ley que estaban presentes. Jesús lo perdonó porque era la necesidad más grande del hombre. Él necesitaba la gracia sanadora, perdonadora de Dios. Nuestro Salvador vio la fe de los cuatro hombres que le habían traído a su misma presencia. Sabiendo la culpabilidad de este hombre, quiso darle verdadero alivio espiritual. El debate con los escribas y los fariseos fue incidental al hecho de que Jesús produjo el milagro del perdón en la vida de este hombre. ¿Qué experiencia fue ese día para el hombre? Sencillamente, piense cómo comenzó ese día y cómo terminó. Ese día él oyó dos cosas que cambiaron su vida para siempre. Oyó: tus pecados te son perdonados, y toma tu lecho y anda. Esas palabras entusiasmarían al hombre y le llenarían de gratitud para siempre. No sé si ponían placas en las paredes en ese entonces, pero si yo fuese él, yo hubiera puesto estas dos declaraciones en mi sala: tus pecados te son perdonados, toma tu lecho y anda. Eso guiaría el resto de mi vida. Mi vida estaría totalmente relacionada a esas dos declaraciones y a ese evento. Jesús todavía está haciendo el mismo milagro. Alguien pregunta si Jesús todavía hace milagros. Jesús hace el milagro más importante que jamás pueda ser hecho, y lo hace con bastante regularidad. Por medio del poder del Espíritu Santo, extiende su mano, agarra la vida de la persona que pide perdón y la cambia para siempre. Esta semana pasada recibí una carta de una joven que asistía a la iglesia que yo pastoreaba en Fort Wayne, Indiana. Cuando los conocí a él y a su esposa, eran agnósticos y no tenían ningún interés en las cosas de Dios. Comencé a hablar con ellos sobre su necesidad de Cristo y empecé a hablarles sobre el hecho de que necesitaban conocer a Dios. Ellos, por alguna razón, asistían de vez en cuando a nuestra iglesia. Yo fui a su casa y les presenté el Evangelio. Una noche maravillosa, Dios extendió su mano y los cambió. Los salvó a los dos. Ellos confesaron su pecado, pidieron perdón, reconocieron que estaban desprovistos de la gloria de Dios y le pidieron a Dios que les perdonase y les diera una nueva vida. Esta semana, después de 22 años, recibí una carta recordándome una vez más ese momento glorioso cuando oramos juntos y ellos recibieron a Jesucristo. Nos oyen por la radio allá donde viven. Me contaron un poco sobre cómo su vida había sido transformada. ¿Saben? Volvieron a traer a colación ese momento, ese milagro. Amigo y amiga, tengo que decirle algo. He visto a Dios hacer milagros justo ante mis ojos. Le he visto tomar a gente que estaba yendo totalmente en esta dirección y desde adentro para afuera cambiar su dirección para ir hacia Dios, dando las espaldas a la maldad y dirigiéndose hacia la justicia a causa de lo que Dios hace en su corazón. Quería predicarles acerca de los milagros de Cristo porque los he leído todos y sé que detrás de cada milagro exterior Dios está obrando internamente, y ese es el milagro más grande de todos. Habiendo relatado este episodio, permítame dejarle con tres pensamientos, algunas aplicaciones y algunos pasos de acción para nosotros. Primero, quiero hablar un momento sobre el paralítico y el problema del pecado. ¿Por qué constan estos relatos en la Biblia y por qué debemos estudiarlos? Bien, te aseguro que usted ya se ha dado cuenta de que el hombre que fue traído a Jesús es un cuadro que nos representa a todos nosotros antes de que Jesús viniera a nuestras vidas. No tanto físicamente, sino espiritualmente. Este hombre estaba impotente, no podía hacer nada para curarse de su enfermedad, ni siquiera podía llegar a Jesús sin que alguien le socorriera, no tenía fuerzas, tal como nosotros estamos cuando no tenemos a Cristo.
Romanos 5:6 dice: Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Sabía usted que cuando no éramos creyentes, antes de que fuéramos salvados, no teníamos fuerzas? No teníamos ninguna capacidad de venir a Dios. Dios tiene que hacer algo en nuestros corazones, tal como lo hizo Jesús por ese paralítico en aquel día. Él estaba impotente y sin esperanza. Cada día que pasaba le llevaba a un sentimiento más profundo de desesperación. No había una cura convencional para la enfermedad que tenía. No había esperanza, a menos que un milagro sucediera. Así estamos en este mundo cuando estamos sin Jesucristo. No tenemos esperanzas, a menos que Jesús venga a vivir en nosotros y nos cambie de adentro para afuera. Por eso, leemos en Efesios 2:12, En aquel tiempo estabais sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahí es donde todos estábamos hasta que viniéramos a Cristo para salvación. Estábamos impotentes y sin esperanza. No en todo sentido del mundo, en nuestra vida física, sino en lo que se refiere a nuestra vida espiritual. Estábamos sin esperanza e impotentes, tal como lo estaba el paralítico. Segundo, quiero que noten la prioridad de lo eterno sobre lo temporal y lo espiritual sobre lo físico. Al estudiar los milagros, vamos a ver esto a menudo. Vamos a ver que cuando se presentan estos dos retos, Dios Todopoderoso siempre, a través de Jesús, tratará con el asunto espiritual. Ese es el verdadero reto para nosotros en nuestra manera actual de pensar, porque hemos crecido en nuestra cosmovisión pensando que lo físico es lo real y lo espiritual es algo así como irreal, que lo físico es la realidad y que lo espiritual no es igual de real. Es exactamente lo opuesto. Lo espiritual es lo real, lo físico es, en muchos aspectos, lo irreal. Lo espiritual es eterno, lo físico es temporal. Alguien lo dijo de esta manera: para el no creyente, la actitud es que estamos viviendo y viviendo y viviendo y finalmente morimos. Pero para el creyente es así: estamos muriendo y muriendo y muriendo y finalmente vivimos. ¿No es así? Me alegra mucho saber eso. La realidad de la vida no es el hombre externo que perece, sino el hombre interno que está siendo renovado día tras día. Mientras vivamos muriendo externamente, internamente continuaremos viviendo en Jesucristo, y cuando vayan a decir las últimas palabras por nosotros y nos echen tierra encima, no estaremos ahí. Estaremos más vivos que nunca en toda la historia, porque lo eterno es siempre más grande que lo temporal y lo espiritual que lo físico. Así que Jesús nos enseña eso, ¿verdad? Antes de tratar con lo físico, Él trata con lo espiritual. Antes de decir, levántate, toma tu lecho y anda, Jesús dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Les he contado de un amigo que vive en Carolina del Norte. Es médico. Es un maravilloso confidente y un gran y apreciado amigo. Es presidente de una organización misionera médica mundial que es parte del alcance mundial del Dr. Billy Graham. Periódicamente, llevan a médicos a lugares misioneros en el extranjero y ministran en algunos de los laboratorios más estrafalarios que uno puede imaginarse. Me ha contado de algunas operaciones de cirugía que ha hecho en África sin instrumentos y sin posibilidades de esterilizarlos. Simplemente hacen lo mejor que pueden. Pero me contó que ahora tienen una regla en todos los hospitales que han establecido en el África y no van a hacer cirugía a nadie, sin que importe lo serio que sea la operación o cuán necesaria sea, si primero alguien, primero que nada, les presenta el Evangelio a esa persona. Tienen a un capellán de turno y cuando llega la hora para la cirugía, aunque sea crítica, no operan. Llaman al capellán. Si él no está disponible, buscan a otro médico. Entonces, le presentan el Evangelio a la persona antes de la operación porque hay una gran probabilidad de que no vaya a salir de la operación, y su compromiso es que si le salvan la vida a esta persona o si le ayudan a vivir otra vez sin darle la vida espiritual, en realidad
no se le habrá dado ningún servicio. Si se convierte a Cristo y muere durante la operación, va a ir a estar con Dios. Así que ahora tiene sus prioridades en debido orden. Qué importante es que veamos esto. Mientras el hombre exterior está muriendo, el hombre interno se va renovando día a día. Finalmente, permítanme decirles el tercer pensamiento de este milagro: el paralítico y el problema del pecado, la prioridad de lo eterno sobre lo temporal, y finalmente, hablemos por un momento sobre el privilegio de llevar a nuestros amigos a Jesús. Me entusiasma esto porque Dios me ha estado hablando al corazón de una manera muy especial. Los cuatro hombres de esta narración nos muestran cómo podemos ser un estímulo para los que tal vez no conocen a nuestro Salvador. No podemos salvarlos, pero sí podemos llevarlos al Salvador. Nosotros no podemos sanar la enfermedad del pecado, pero sí podemos presentarle al que sí les puede hacer blancos como la nieve. Podemos traer a nuestros amigos a Jesús. Usted puede decir, pastor, ¿cómo podemos traer a nuestros amigos a Jesús? Permítame sugerirle algunas maneras. Primero que nada, les llevamos a Jesús mediante nuestra intercesión. Les llevamos a Jesús cuando oramos por ellos. Llevamos a nuestros amigos al trono de la gracia mediante la oración. Les traemos a Jesús al interceder por ellos y al suplicar por su salvación. Así es, como se lleva a alguien a Jesús, se les lleva en oración. Entonces, los lleva a Jesús mediante la conversación al hablar de su fe. Cuando usted aprovecha la oportunidad para superar los obstáculos que se interponen en su camino, cuando usted comienza a darle respuesta a las preguntas que le hacen. Hay muchos que tienen preguntas sinceras e intelectuales en cuanto al cristianismo bíblico. Debemos aprender cómo responder a esas preguntas, no porque sean salvados por las respuestas, sino porque las respuestas derribarán una barrera y los ayudará a llegar a Jesús. ¿Alguna vez conversa usted sobre su fe? Hablamos de todo lo demás que hay debajo del sol, pero lo más importante para nosotros y lo que va a durar para siempre es nuestra fe en Jesucristo. No creo que debamos acorralar a la gente y meterlos a la fuerza al reino de Dios. No estoy refiriéndome a eso. Lo que trato de decir es que debemos mostrarnos abiertos en cuanto a nuestra fe y debemos hablar en forma natural en cuanto a quién es Jesús, en el avión, en el lugar de trabajo, en cualquier conversación que surja con nuestros amigos. Les llevamos a Jesús mediante nuestra conversación. Finalmente, traemos a nuestros amigos a Jesús mediante una invitación. En este tiempo estamos implementando una nueva iniciativa aquí en nuestra iglesia Shadow Mountain. Usamos el lema: invierta e invite. Repítalo conmigo en voz alta: invierta e invite. Estamos animando a todos a pensar en invertir e invitar. Estamos hablando de invertir tiempo e interés en un amigo o amiga e invitar a esa persona a que nos acompañe a un culto en la iglesia. Estamos comprometiéndonos a ser el tipo de iglesia en donde la gente siente nuestro amor e interés, y vamos a invertir e invitar a nuestros amigos y a nuestras familias a los cultos en nuestra iglesia. Probablemente siempre tendremos muchas personas en nuestra iglesia simplemente por el ministerio que tenemos por los medios de comunicación, radio y televisión. Pero sería una costumbre muy, pero muy mala si nos confiáramos solo en eso, ya que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a ser misioneros en nuestro propio círculo de influencia, y aunque al momento tal vez no nos sintamos calificados para llevar el Evangelio y decirle a la gente cómo venir a Cristo, no hay nadie que me esté oyendo que no sea capaz de ponerle el brazo sobre el hombro a algún conocido o familiar y decirle de una manera cordial: ¿quisieras acompañarme a la iglesia? La Semana Santa presenta una gran oportunidad. Todos van a la iglesia durante la Semana Santa. Si usted no puede lograr que sus amigos lo acompañen a la iglesia durante la Semana Santa, tenemos un curso especialmente para usted y le vamos a ayudar. Pero ¿no les parece interesante cómo podemos ir por la vida y dejar que las semanas y los meses pasen y nunca invitar a nadie a que nos acompañe a la iglesia? Sin embargo,
Dios nos ha encargado que vayamos por todo el mundo y que prediquemos el Evangelio, y esta es una manera sencilla de hacerlo. Usted sabe que cuando asisten a nuestra iglesia, los que vienen van a oír el mensaje. Van a oír el mensaje de la palabra de Dios. ¿Qué mejor cosa puede hacer por un amigo o amiga que invitarle a participar del ministerio de esta iglesia y de la enseñanza de la palabra de Dios? No podemos salvarlos, pero sí les podemos llevar al Salvador. Permítame ser incluso más práctico. Podemos recogerlos y llevarlos como los cuatro hombres lo hicieron en nuestro relato. No los llevaremos en sus camillas. Los recogeremos en nuestros coches y les llevaremos a la iglesia. Podemos reunirnos con ellos para desayunar o almorzar antes o después del culto. Podemos asegurarnos de recibirlo en el vestíbulo y sentarnos con ellos durante el culto para que no se sientan solos. Podemos presentarlos a otros que les hagan sentirse bienvenidos. Esto podemos hacer, y vamos a encontrar cualquier manera posible para realizar esta iniciativa mediante la estrategia de invertir e invitar. Como ven ustedes, no se nos dio la Biblia para que podamos leer estas narraciones maravillosas y salir campantes. Quiero saber, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? Cuando leo este episodio sobre estos cuatro hombres llenos del Espíritu que llevaron a su amigo a Cristo, esto me grita que ese es un paso de acción que todos podemos dar. Podemos ser como esos hombres y Dios puede mirar y ver nuestra fe. Como ven, esa es la clave. Si creemos que Dios puede hacer una diferencia, si es verdad que tenemos esa clase de fe, haremos lo que digo. Traeremos a la gente para que oigan el Evangelio. Prácticamente, cada semana tenemos testimonios de bautismo de gente que ha oído la palabra de Dios aquí. Y dicen, ¿cómo es salvada la gente? No lo sé. No tengo la respuesta excepto a esto, excepto que la gente les invita a la iglesia. Ellos oyen el Evangelio y con el tiempo Dios penetra en sus corazones y el Espíritu de Dios extiende su mano y los salva. Tenemos muchos programas maravillosos, como celebrar la recuperación y muchos otros programas que tienen un impacto directo en eso. Todos podemos ser hombres y mujeres de los cuales se diga que el Señor Jesús ha visto nuestra fe. Él ve nuestra fe por lo que hacemos.